Ágil, atlético, de alto porte, inteligente y de temperamento calmo. Así es el Corceli Pisano. Un caballo de sangre andaluza, eslovena y árabe, cuya cuna es Lipica, al suroeste de Eslovenia. Su historia se remonta al Imperio Austrohúngaro, cuando en 1580 el archiduque Carlos II fundó en Lipica una yeguada para criar caballos de tiro para los carruajes reales, los desfiles militares y lo que sería después la afamada Escuela de Equitación Española de Viena. A partir de 9 sementales y 24 yeguas importadas de España, así como yeguas de la robusta raza local Carsa, se procedió a un cruce con sementales andaluces y árabes y se obtuvo el Lipizano. Estos caballos se preparan para la doma clásica y con troncos, el salto de obstáculos, campeonato de carruajes y también para espectáculos de gala y danza. Pero una de las cosas que más atrae a los turistas que visitan Lipica es pasear por los establos, donde pueden ver de cerca y acariciar estos corceles. O ver escenas tan tiernas como esta, en que un criador alimenta con biberón a un potro huérfano. El corcel lipizano es todo un símbolo para los habitantes de Eslovenia. En este país se halla el 10% de la población mundial de estos equinos y Lipica es el centro de registro de todos los caballos de esta raza esparcidos por el mundo.